nuevo tutorial, banda. Está de ser del Ender Dragon grande, así que ya sabes, suscríbete. Me lo habían pedido bastante, la verdad, bastante. Así que dale like, comenta y comparte, porque ahora volvemos. Hello from above. ¡Hey! ¿Qué pasó, banda? Me encuentro con cuatro mosqueteros que me van a ayudar a hacer el Ender Dragon. Está algo difícil, banda, entonces pues presten mucha atención porque sí está muy grande. Material principal, concreto negro, ¿vale? Concreto o arcilla pulida. Piedra, concreto morado, bloque púrpura, lana negra y bloque de carbón. Ok, banda, son los únicos materiales que vamos a ocupar en este tutorial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero necesitamos hacer un cuadrado de 20x20. Aquí ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cerramos con 19 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y este rectángulo cuadrado lo vamos a cerrar. Para que cuando una vez que esté cerrado, vayamos a subir con otros 5 y en total sean 6 con lo que es la parte de abajo. Solamente vean, miren, ok, ya está. Contamos desde cualquier esquina hacia arriba, ¿eh? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y esta parte de aquí la van a rellenar completamente para tener ya lo que es la base de la patita de las partes de abajo. O sea, las patas de abajo, ¿vale? Todo esto lo rellenamos y quedaría algo como esto, banda. Ahora lo que tenemos que hacer es contar 4 desde cualquier esquina, pero la parte de atrás, o sea, donde va a estar la parte de atrás, y 4 de este lado. En medio tendrían que sobrar 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y si sobra esa cantidad es porque estamos bien. Hacemos 11 para adelante para que en total igual sean 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y cerramos este cuadradito. Y para subir lo que vamos a hacer es contar con 25 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y todo esto sería lo que es una piernita, solamente la parte del muslo. Entonces vamos a rellenar toda esa parte de color negro y quedaría algo como esto. Vamos a darle ya el toque como que curviado. Para eso nos colocamos en la parte de aquí atrás. Y en esquina, banda, en esquina van a subir 14 bloques. Todas en esquina, ¿vale? Aquí sería una, aquí serían dos, aquí serían tres. Y así nos vamos hasta que sean 14 en total. Les recuerdo, banda, que este dragón está un poco laborioso. Porque la verdad, es lo tedioso es el rellenado, no es tanto lo demás. Pero pues se ve bastante bien al final. Aquí creo que ya tenemos los 14 completos. Listo. Del otro lado tendríamos que subir con otros 19, 19 o 20. El chiste es que se tienen que unir. Van a subir aquí uno y en esquina se van a ir todo hacia atrás. Tendrían que ser 19, ¿vale? Ok, ok. El chiste es que se una con lo que es la parte de atrás. O sea, por ejemplo, vamos a subir todo esto. Y ahorita van a ver que me va a faltar un bloquecito. El chiste es que sí se une, o sea, sí queda exacto. Una vez unido es porque todo está bastante bien. Que ya creo que aquí ya vamos a llegar. No, me falta un poquillo, solamente un poquillo más. Deja una aleta arriba, banda. Ok, ya está. Vamos a ponernos de este lado y vamos a subir por ahora del otro lado. Y hacemos que se una este con el de acá. Y listo, mira, me faltó un bloquecito solamente. Así que aquí, la unión de los dos. Perfecto, quedó. Todo esto lo vamos a rellenar, banda, todo esto. Tanto la parte de los lados como la parte de atrás y adelante. Para ya tener lo que es la piernita. Lo cual se vería algo como esto. ¡Chacham! Perfecto, la magia de la edición. Funciona bastante bien. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos de este lado y dejar 16 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y aquí en este bloque pues vamos a hacer lo que es la pierna del otro lado, ¿vale? Lo cual solamente hacemos copia y pega y quedaría. Y una vez haciendo lo que es la otra piernita ya podemos hacer lo que es el cuerpo. Para ello nos colocamos en esta pierna de acá.
Y en donde está el primer inicio de la esquina van a contar 7 bloques a la derecha. 3, 4, 5, 6, 7. Arribita de eso colocan un negro. Y en realidad tendríamos que colocar 24, o sea 23 más hacia nosotros, ¿vale? Porque miren, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Si son 24 es que las dos piernitas están exactas. Tenemos que jalar otros 23 para que en total sean 24 hacia atrás para ya empezar a hacer el cuerpo. Y aquí es donde ya viene lo interesante. Cuando una vez cerrando todo esto, banda, vamos a contar con otros 63 desde cualquier esquina para tener todo el cuerpo. Pero antes de eso, cerciórense de que cada lado tenga 24 lados, bueno, 24 bloques, ¿vale? Ahí yo les dije, oiga, que alguien cuente por favor cada lado para saber si estamos bien. Y todos me dijeron, sí, sí, estamos bien. Entonces, recomendación, cuenten todo porque la verdad, si falta un bloquecito te quedas de no me quedó bien y cosas así, cuenten todo bien. Ahora, en las esquinas suben 63, banda, para, obviamente para arriba, güey. Vamos a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Perfecto, banda. Una vez terminado con esto, esto es lo más tedioso, el rellenado de todo esto. Entonces, yo les encargo ahí a ustedes el rellenado, porque pues si no el video se alargaría mucho, ¿no? Pero nos quedaría algo así, así que vamos a ir directamente con lo que son los brazos. Vamos a contar 4 a la derecha desde la esquina. 1, 2, 3, 4 y después 12 hacia abajo para que en total sean 13 con el cubito de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí abajito, banda, lo que tenemos que hacer es colocar... Bueno, vamos a rectificar que sean 12. Sí, son 12, Kashna. Son 12. Aquí está mi hoja donde está anotado este pedo. Perfecto. Ya está. Abajito de lo que es el morado colocan lo que es un concreto. 2, 3 más a la derecha para que en total sean 4. En esquina hacia abajo, en horizontal, vamos a colocar igual 4. 1, 2, 3, 4. Y después, abajo de esos, otros 3. 1, 2, 3. En esquina izquierda hacia abajo, vertical, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Y después, esta misma acción la vamos a hacer 4 veces más. O sea, en esquina de 4, otras 4. Esta ya sería la segunda, la que voy a hacer ya sería la tercera. Y esta sería la última, que es la cuarta. Perfecto. Tendrían que ser entonces un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5, así quedó. Aquí arribita, donde está la parte de aquí medio rota porque la rompió Jackie bien. Vamos a bajar con otros 3 y vamos a hacer la misma acción de 4, 4 veces más, ¿vale? Entonces la acción de los 4 verticales, aquí sería 1. Aquí sería 2, aquí sería 3 y aquí sería 4, o sea 4. Ahí está, 1, 2, 3 y 4. En esquina vamos a bajar ahora 5, banda. Listo, ya quedaría. Si quedó esta parte de aquí unida con la de acá es de que nos quedó perfecto. Lo que tenemos que hacer es jalar desde todos esos bloques, 3 bloques hacia nosotros, para ir rellenando ya lo que es el bracito, porque en total sería un bracito de 4, o sea, si me explico. Entonces, ustedes rellenen toda esta parte y todo esto lo que tenemos que hacer del lado izquierdo también se hace del lado derecho. Y al final quedaría algo como esto, Kashna. Ahí están lo que son nuestros bracitos. Ahora vamos a la parte de aquí abajo y en esquina, dejando un bloque aquí, van a bajar lo que son 16 bloques, ¿vale? Aquí serían 3, aquí serían 4 y así hasta que sean 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Ok, banda, eso mismo se tiene que hacer del otro lado, o sea, de donde hicimos el otro lado, bracito de este lado. Acá, 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 ahí está. Todo esto lo van a rellenar, ¿eh? Aquí empezamos, aquí a mano izquierda, y tendrían que ser igual 16. Todo lo que hagamos del lado izquierdo, o sea, yo mi brazo izquierdo, lo hacen del lado derecho. Si empezaron con el derecho, háganlo del lado izquierdo. Todo esto se repite del otro lado, por eso yo me estoy aventando este solo y mis amigos se estaban aventando lo que son el lado derecho. Y ya que una vez terminen eso, van a rellenar completamente lo que es el brachito. El brachito lo rellenan de negro. Yo no puedo poner eso en video porque pues tardaríamos muchísimo. Pero pues quedó perfecto. No tiene que haber ninguna complejidad. Lo único que tienes que hacer, si empezaste de este lado, teníamos que rellenarte desde hacia acá. Y listo, banda. Es todo lo que tendríamos que hacer. Y quedaría algo así. La verdad se ve bien. Lo único que nos falta es como que el efecto de la patira. Para eso bajamos dos desde este lado de la patira. Jalamos todo esto hasta donde toca con la parte de arriba. Y aquí nos pasamos dos más, banda. Dos más. Tienen que pasarse dos más a fuerzas. Dos más. En todos lados. O sea, yo la primera no lo hice porque pues en realidad era una guía. ¿Vale? Aquí sí nos volvemos a pasar dos porque es la patita. Lo pueden dejar así, banda. O sea, pueden rellenar esta parte de aquí arriba. Y se ve bastante bien, o sea, no importa si lo dejan así o no lo dejan así. O sea, se ve bien si lo dejan en cuadrado. Pero si lo quieren hacer minicircular como le voy a hacer yo, pues le pueden hacer. O sea, esta es una recomendación. Así es como viene en el juego. En realidad su pata es cuadrada, ¿vale? Pero yo le puse un minicírculo, lo cual hace como si tuviera un puñito cerrado, ¿no? Pero pues así lo pueden dejar y se ve bien. Créanme que se ve bien, no hace falta que le modifiquemos nada. Nadie se daría cuenta de lo que es el puñito, pero si lo quieren hacer con el puñito, pues yo les puedo decir cómo hacer el puñito. ¿Cómo hacemos el puñito? Pues sencillo. Nos pasamos a lo que es la parte de lo que es el color. Esto, bueno, los dos bloquecitos. Dejando un espacio colocan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y debajo colocan una pirámide de 3. Bueno, unos 3 bloquecitos pues, para que se haga en forma de pirámide. Y listo, banda, eso es lo que tenemos que hacer con el puñito. Del otro lado tendrían que hacer lo mismo y unirlos, o sea, literalmente solo tienes que unirlo. Y listo, ya quedó, banda. Ahora sí, el brazo y todo esto ya quedó. Ahora lo único que nos hace falta es rellenar todo esto y empezar con lo que es la cola. Para la cola, pues nos vamos a la parte de abajo, banda, y literalmente empezamos. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de aquí abajo para hacer lo que es la cola y lo que es la cabeza. Recomendación, banda, cuando ya tengan esto, hay dos formas de hacer la cola y la cabeza. Primero, para lo que es la cola y la cabeza se necesitan cubitos de 10. Así es, de 10 de grosor, para decirlo, ancho, alto, fondo, como quieran verlo. Pero tienen que ser un cubito de 10. Cada cubito va a estar conectado para hacer lo que es la forma, ¿vale? Por ejemplo, hay dos formas de hacerlo. Uno es yendo uno a la izquierda, después uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha. Miren, vamos a contar que sean 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. Y entonces ustedes tienen que entrelazar lo que son los cubos para hacer lo que es la cola, para que no haya ningún problema. Hagan primero los márgenes y ya después los rellenan. Hay dos formas, así como les digo, que uno se va a la derecha y después se va a la izquierda, se va en zigzag, ¿vale? Hacia adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Esta es una opción para las personas que se vayan a confundir. Ya si realmente quieres que vaya derechito, o sea, que sea completamente parejo, la otra opción es de que cada bloque que tengas tú de cada cubito lo cuentes como uno. O sea, miren, por ejemplo, me voy para acá y aquí ya no está conectado con uno sí, uno no. Ya vieron, todo está en la misma línea, está pareja. Ustedes deciden cómo hacerlo, si cómo se les facilita. Para hacer lo que es la cola se necesitan 12 cubitos. La forma la pueden hacer como ustedes gusten. Yo le dije a ellos, hagan una cola como ustedes quieran. Y ahorita van a ver cómo se hizo. La cabeza necesita 5 cubitos. Acuérdense, 12 cubitos la cola, 5 cubitos la cabeza. ¿Vale? Ok, miren, vamos a ir para allá. Voy a estar acá como que haciendo ya lo que es esta cosa. Mira, chécate, papu. Aquí voy a bajar con 9 porque ya había con el otro ya serían 10.
Y aquí en esta cola hicimos el zigzag. En la cabeza voy a hacer lo que es el normal. Así que bajamos. Y pues recuerden que la cola necesita 12 cubitos. Ustedes únanlo como ustedes gusten. En total deben de haber 12 cubitos de 10, ¿vale? En línea, no como tal seguidito, pero sí como ustedes quieran hacer lo que es la cola. Yo les dije, dejen 2-3 espacios en cada esquina para que se vayan uniendo. Únanlas, aquí miren, aquí esa es la adentro, entonces la acá sería el de afuera. Cerramos con otra parte de aquí y subimos acá. Así que ya serían 8 y así se van yendo, así hasta que terminen todo lo que son los 12 cubitos. El Jackie se aventó lo que es la cola junto con el Speedy y les fue algo así, miren, vamos a dejar esto en cámara rápida. Ellos ahí llevaban 4 bloquecitos, yo la verdad les estaba diciendo vete un poquito más a la izquierda, vete un poquito más a la derecha. Y ahí sí es como ustedes tienen que armar la cola, si la quieren hacer levantada, o sea como que la cola un poquito más levantada. Si la quieren hacer larga, si la quieren dar una forma como tipo ola, ustedes deciden cómo hacerlo. Solamente tienen que cumplir con el requisito que son 12 bloques de 10. ¿Vale? Ok. Esto es lo que es la cola. Lo dejo en esta parte de aquí porque pues es para que se den una idea de cómo podrían hacer ustedes la cola. Primero hagan lo que es el cubito, los 10 cubitos, bueno, los 12 cubitos y ya después lo rellenan. Aquí dos estaban haciendo los cubitos y el otro lo estaba rellenando. ¡Mira el caballo! ¡Va con su hijo, güey! Así que ya saben, banda. La cola lleva 12 y lo que es la cara, bueno, la cabeza lleva 5, ¿vale? 5 y 12. Aquí ellos se confundieron, yo le dije, no, mira, es que pues está muy ancho, quítale esa parte de acá, súbele unos 2 bloquecitos porque sí está muy ancho, güey. Entonces, pues, ahí pues ellos lo quitaron para hacerlo un poquito más legal, por así decirlo. Ustedes ya deciden cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los que están apoyando lo que es este video. Ya hace mucho quería que hacer yo este, pero se me habían perdido los planos y los tuve que volver a sacar. Nos tardamos 8 horas en crear el dragón. Y aparte otras 4 horas en crear otro dragón porque creamos 2 y de hecho los 2 se van a quedar en mi mundo. Y te tardas alrededor de 6 horas si quieres crearte este dragón. ¿Por qué? Por la rellenada, simplemente por la rellenada, no tanto por lo demás. Y pues bueno, ahí está su cola, ¿no? Así es como quedaría. Ahora vamos con la parte de la cabeza. En la cabeza lo que sí tiene es de que sí lo tienes que centrar. Entonces lo que tienes que contar van a ser, miren, van a ser los 7 bloquecitos de cada lado para que en total sean 14 y queden solamente 10 en el centro. Miren, lo que tenemos que hacer es irnos a la esquina de este lado o ya sea a la izquierda o a la derecha. Y vamos a contar los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del otro lado hacemos lo mismo y en medio tendrían que quedar 10. ¿Vale? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces está perfecto lo que es el dragón. Ya está, pero como no lo podemos poner tanto ahí en el cuello, tenemos que dar otros 7 para atrás para que total esté en el mero centro el cubito. Así que primero vamos a hacer la línea de 10, después la línea de 9 hacia atrás. Esa de aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerramos, ay, me pasé, cerramos. Y ya tenemos lo que es nuestra guía para prácticamente hacer la cabeza. Recuerden que esa parte de aquí necesita 5 bloques. En esta yo le voy a hacer como la otra forma, no en zigzag, sino en forma recta para que se vea un poquito mejor el dragón. Les recomiendo que lo hagan recta, pero pues si no, si te complicas mucho, háganlo en zigzag. Subimos con 9 bandas, hacemos el cubito que siempre hemos estado haciendo con la cola y con lo que hemos estado haciendo para la cabeza. Así que cerramos todo esto. Perfecto. También lo de acá para ya tener nuestra guía, ¿vale? Recuerden, este es de 5. Ustedes hacen la forma, si la quieren poner todo levantado, pues lo pueden dejar. Si le quieren dar forma curviada, que es lo más, como que lo mejor para en esta ocasión que el dragón está levantado, pues vayan moviendo un poquito el cubo arriba, izquierda. Bueno, en este caso arriba, derecha, miren cómo lo estoy haciendo yo. Aquí nada, estoy contando estos bloques, salgo con los otros para que sean 10. Y así nos vamos para que en total ya tengamos todo lo que es el marco. Ok, perfecto, cerramos esto. Perfecto, ya está. Y así ustedes ya van a poder hacer todas sus construcciones en forma de dragoncito, si es que lo quieren hacer. Muy bien, banda, terminamos con esto. Obviamente lo que nos hace falta es hacer la forma del cubito como tal, porque nomás hice un lado. Pero ya cuando ya estén los cubitos quedaría algo como esto.
así bonito y pechocho. Perfecto, banda. Ahora lo que tenemos que hacer es la cabeza del dragón. La cabeza del dragón, dejen, busco aquí mis papelitos porque no me acuerdo dónde la puse. Acá está. Muy bien, banda, en las esquinas colocan lo que es un bloque, dos más al lado derecho y dos más hacia abajo, en esta esquina de abajo. Del otro lado tendría que ser al revés, este tendría que ir hacia arriba y hacia la derecha. Y así en los cuatro puntos, este va a ser nuestra guía para hacer lo que es la cabeza del dragón. La cabeza del dragón tendría que medir exactamente 16 por 16. Esto quiere decir que como de esto tenemos 14 más los otros dos, pues quedaría prácticamente 16 y 16. Así que esto lo cerramos. También lo de acá. Y obviamente rellenamos toda la parte de ahí. Esto no nada más solamente es un cuadradito, no, tienen que hacerlo cubo también. Entonces tenemos que jalar desde cualquier esquina otros 15. Esto, lo que es el morado, ya lo pueden quitar, solamente era una pequeña guía. Así que quitamos esto y ponemos lo que son las esquinas, jalamos con 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esto y rellenarlo. Recuerden, lo más trabajoso es rellenado, pero pues ya cuando una vez ya está hecho, pues ya se ve bastante, bastante bien. Ok, ya quedó. Ahora, así quedaría ya con el cubito grande. Lo que tenemos que hacer son los ojos. Para los ojos nos vamos hacia el lado izquierdo, banda, y vamos a contar 3 bloques a la derecha, otros 3 bloques hacia abajo, y después colocamos con el ladrillo púrpura 2 bloques hacia abajo. Perfecto. Rompemos la guía. Al ladito del púrpura colocamos lo que es morado, perdón, una L. Adelante de la L colocamos un púrpura y arriba de la L otro más. Dejamos 4 espacios y tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces ponemos el púrpura, la L invertida y lo que es el púrpura nuevamente. Ahora vamos a darle el efecto como que enojado con lana negra. Y para ello en esquina de lo que es la púrpura colocamos 2 en vertical. 1 en esquina y otros 4 en esquina. 1, 2, 3, 4. Esto mismo en ambos ojos, ¿vale? Y listo, banda, ya tenemos la parte de aquí. Ahora vamos con lo que es la parte del hocico. El hocico sí está un poquito medio trabajoso, pero lo que tiene que hacer es dejar un espacio del ojo y empezar a hacer esta forma. Miren, vas a dejar el espacio del ojo, o sea, un cubito del ojo, ¿vale? Y aquí, a partir del lado izquierdo, o sea, desde la punta, desde el cuadradito, o sea, estos de acá, van a jalar con unos, dejen cuento bien porque no me acuerdo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bloques, van a jalar con 14 bloques contando, bueno, no contando ese que ya pusimos, sino serían 13 contando ese, ¿vale? 14, entonces ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Van a bajar con otros 3 en ese lado de ahí. 1, 2, 3. A mano izquierda van a jalar con 9. Con 9, banda. Así como ellos lo están uniendo, lo tienen que unir ustedes, banda. Con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van a bajar con otros 2. Ahí en donde acabamos de terminar. Y después a mano derecha jalamos con 3. 1, 2, 3. Bajamos nuevamente con 1. Y jalamos con 6 más a la derecha. 4, 5, 6. Ahí está. Bajamos nuevamente con 3. 1, 2, 3. Y después 7 a la izquierda, banda. 7, 7 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subimos 1 y 3 más al lado izquierdo. 1, 2, 3. Subimos nuevamente 1. Y 3 más al lado izquierdo. Si le sobró un espacio en la parte de aquí abajo, es que lo hicieron todo bien. Toda esa parte lo vamos a tener que rellenar de color negro. Lo que es los costados, lo que es la parte de adelante, lo que es la parte de en medio de la boca, ¿vale? Todo esto lo rellenan, por favor, para que ya tengamos todo lo que es la forma del dragón. Bueno, vamos a rellenar esto, lo que son los costados. No, obviamente yo no voy a dejar lo que es la cámara rellenando. Pero pues ahí yo les digo cómo prácticamente rellenarlo. La parte del medio pues es como la boca, entonces esa parte no se rellena. Y listo, banda. Quedaría algo como esto. El dragón se ve bastante, bastante bien. Ya lo único que nos falta son lo que es la parte de sus narices y la parte de los cuernitos que tiene en la cabeza. De decoración. Porque lo demás, las alas es lo más difícil, creo yo. Ok, vamos a hacer esos cuernitos y lo que es ese orificio de nariz en lo que tiene el dragón. Entonces vamos a contar 2 bloques a la derecha y uno más hacia arriba.
y vamos a colocar lo que es un concreto negro adelante de eso. Ahí está. Vamos a subir uno más, un concreto más, y después otros tres más hacia nosotros y bajamos. Aquí en medio colocamos lo que es el carbón, dos de carbón, y lo que está del otro lado lo rellenamos al revés, bueno, sin el carbón, simplemente lo rellenamos, ¿vale? Y ya quedaría la parte de los edificios. Obviamente tendrían que ser dos. En la parte de los cuernos tendríamos que dejar 6 espacios desde esta esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otros 2 más a la derecha. 1, 2. En esquina colocamos lo que es una piedra. Y este va a ser nuestra guía. En realidad la piedra tendría que medir de alto 4. De ancho tendría que medir 6. Así que vamos a poner el doble, porque es doble. Vamos a subir con otros 3 para que sean 4. Y vamos a jalar hacia nosotros o a mano izquierda 5 para que en total sean 6. 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto lo rellenan y lo unen. Ay, me pasé. Ahí está. Ahora, lo que es las orejas y la parte de aquí es lo mismo. Entonces tienen una decoración. Vamos a ocupar lo que es el concreto gris claro. Y vamos a colocar al ladito de esta piedra 1. Arriba otros 2 y arribita otros 4. Lo demás se rellena con piedra. Y esto mismo lo tendríamos que hacer en ambos lados, o sea, tanto aquí como del otro lado. Entonces le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Ya saben, es uno aquí, dos acá y cuatro de este lado, con concreto color gris. Esta misma forma, banda, lo tendrían que hacer en el otro lado, así como lo están haciendo mis amigos. Y que tendríamos ya lo que es el dragón. La verdad, la parte del dragón y lo que son los cuernitos se ve ya bastante bien. Y pues ustedes saben cómo hacerlo, ¿no? En la parte de todo lo que son los bloques de 10x10, banda, tendrían que hacer eso mismo que hicimos con los cuernitos en lo que es en mero medio. O sea, dejando 4 espacios, miren, 1, 2, 3, 4. Después en esquina dejando otro morado. Van a hacer lo mismo que hicimos en la parte de los cuernitos, pero obviamente en los cuadraditos o los cubitos de 10, ¿ok? Esto en todos, o sea, es la decoración un poquito más castrante, por así decirlo, porque lo tienes que hacer doble y en todos los cubitos que hicimos hace rato. Una vez teniendo eso, banda, la verdad, cuando terminas todo esto se ve bastante, bastante bien. Ustedes le van dando la forma a lo que son estas como que... ¿cómo se le diría? ¿Escamitas? No, como... no sé, como que la forma de decoración, ¿no? En todo lo que es esta parte de aquí, si no les alcanzan los cubitos porque se comieron como 4 o 6 cubitos del dragón, no importa, déjenlo así chiquitito, pero se tienen que ver algo así. Y una vez terminado con esto, banda, tendríamos que empezar a hacer nosotros la parte de las alas. Para la parte de las alas, vamos a hacer una guía de 3 desde esta esquina, 3 aquí y 2 más hacia abajo para que en total sean 3. Y en la esquinita de eso mismo colocamos lo que es una piedra. A partir de ahí hacemos lo que es un cuadrado de 8x8. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 hacia abajo para que en total sean 8. 7 a la derecha para que también sean 8. Y subimos esto y tendríamos que cerrarlo completamente. Y listo, banda, ya tenemos nuestro cuadradito de guía. Ahora lo que tenemos que hacer es jalar 13 desde cualquier esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para tener lo que es un rectángulo de 8x14. Así es, esto van a ser las alas. De esto tendrían que hacer 8. Pero antes de que lo pongan cámara rápida o cosas así, lo que les tengo que explicar es que por cada cubito que ustedes hagan, bueno, por cada rectángulo se tienen que ir uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, ¿vale? Y aparte, uno hacia atrás, siempre va a ser uno hacia atrás. Ahorita de todas maneras esta parte no lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes vean cómo. Aquí ya hicimos lo que es el marco, ¿no? Entonces, si esta parte está arriba, el otro tendría que estar en la parte de abajo, pero saliendo un nivel hacia atrás. Eso quiere decir que vamos a poner uno aquí y vamos a sacar en esquina el otro rectángulo. Eso quiere decir que vamos a colocar uno aquí enfrente y vamos a hacer otra vez la medida de 8x8. 7 hacia este lado y quedaría exactamente en esquinado con el otro. Aquí nos tendríamos que pasar uno más y quedaría lo que son otros 8. Cerramos y nos pasamos nuevamente uno más y ya tenemos lo que es el rectángulo. Y volvemos a hacer lo que son los 13, volvemos a hacer lo que es la parte de aquí. Y una vez teniendo lo que es este rectángulo, la parte del otro lado tendría que ser hacia arriba, pero igual hacia atrás. Eso quiere decir que vamos a colocarlo aquí y hacemos lo que es el rectángulo, ¿vale? Aquí me pasó uno de más.
y volvemos a hacer toda esta parte de lo que es el cuadradito. Y listo, banda, este mismo procedimiento lo tendrían que hacer con el último rectángulo para ya tener todo lo que es la parte de las alas. Esto mismo lo hacen de tanto del lado izquierdo, del hombro izquierdo con el hombro derecho, quedaría algo así, banda. Y también pues rellenado se vería ya muchísimo mejor, rellénenlo igual con la misma piedra. Ahora vamos a empezar a hacer como que el efecto ondeante de lo que son las alas. Vamos a colocar en cada esquina dos bloquecitos de guía, así como lo estoy haciendo yo en pantalla. Y en medio de eso vamos a hacer un cuadradito de 4x4. Eso quiere decir que vamos a colocar 4 aquí, otras 3 líneas de 4 y ya tendríamos nuestro cuadradito. Este procedimiento solamente es para poner nuestra guía de lo que es el 4x4. Vamos a jalar lo que son en escalerita, o sea, vamos a hacer este mismo procedimiento pero en escalerita hacia el lado izquierdo 53 veces, van. 53 veces. Entonces aquí ya llevaríamos 2. Pero para no hacerlo tan tedioso tendríamos que hacerlo así. Aquí sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. Ok, banda. Aquí en la parte de acá lo que tenemos que hacer es colocarle de a 2, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2 en todas las partes. Y en la parte de las puntas bajamos con 3. Todo lo que son las puntas, las puras puntas, van a bajar de 3 en todo lo que son las puntas, ¿vale? Bajen, 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 bajen. En ambos lados, todo esto lo tienen que hacer en ambos lados, tanto la izquierda como la derecha y pues por el ambos lados de adelante y atrás. Ahora vamos con lo que es la parte de la ala. Vamos a centrarnos en el último rectángulo de aquí al final. Vamos a contar solamente dos bloquecitos de guía, esos dos. Y a partir de aquí, del tercero, van a colocar una piedra. En esa piedra van a jalar 54 hacia nosotros. O sea, hacia abajo. Ahí llevaríamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4. Perfecto, banda. Ahí está nuestra medida perfecta de lo que es la guía para hacer las alas. Ahora vamos a comenzar con lo que son las alas. Nos vamos a centrar en el lado derecho, o sea, en la mera punta donde está el cuerpo. Vamos a poner un cuadradito dejando dos espacios, ¿eh? Todo siempre es de dos espacios. Eso quiere decir que vamos a comenzar desde este lado de aquí, en la mera axila, por así decirlo. Vamos a dejar dos espacios y vamos a hacer el cuadradito de 2x2. 1, 2. Van a poner los otros dos niveles y en esquina van a colocar en horizontal dos bloques. Miren, vamos a colocarlo así, en esquinita de este, Rompen ese de guía y colocan esto. Oh, pero pónganlo de lana negra, se me olvidó decirles. Pongan esto de lana negra, se ve muchísimo mejor. Esta misma acción de lo que es esto, de lo que es estos dos, van a hacerlo otras 3 veces, banda, ¿vale? Para que en total sean 4. Esa misma acción de dos horizontales. Aquí sería el tercero y aquí sería el cuarto. Perfecto, ahora van a bajar en esquina 3 veces de solamente 1 y después otro de 2 pero en vertical. Aquí sería 1, 2. Y si esto topa con la parte de arriba es que nos quedó exacto y perfecto. Perfecto, banda, quedó chingón. Ahora vamos con el otro lado. Para ello lo que vamos a hacer es adelantarnos un bloque porque este está un poquito más de este lado. Y antes de que empiecen a rellenar, pues primero tenemos que hacer lo que es la guía. Porque la guía es lo más importante para que el ala no se vea nada mal. Ahora, aquí en donde está este pilar que hice yo, vamos a adelantarnos uno, o bueno, a jalar uno hacia nosotros y uno hacia abajo. Quedaría así en esquinado, punta con punta. Esa misma acción, pero en ese mismo bloque, o sea, hacia abajo, vamos a bajar 9 de 1, así como lo estoy haciendo yo. 9 veces esa misma acción de un bloque, ¿vale? Y una vez terminando con esa acción de 9, lo que tenemos que hacer es bajar
Dos veces de dos en vertical. Ahí están los 9. 2, 4, 6, 8, 9. Perfecto. Ahí están. Ahora, bajamos nuevamente otro en esquina y ponemos otro bloque hacia abajo. Miren. Aquí estos no van. Otro. Esto mismo lo hacemos otra vez más. Y después bajamos nuevamente como lo hicimos aquí por agregando otro bloque. O sea, de 3. 1, 2 y 3. Repetimos la acción. 1, 2 y 3. Y después bajamos con 4. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Y si esto tocó con lo que es la parte de arriba, es que quedó exacto y no tenemos que modificar nada. Y si, dicho y hecho, tocó con la esquina, no hace falta que modifiquemos nada. Antes de rellenar, pues ya puede, bueno, esta parte ya la pueden rellenar, ya no hay ningún problema. Así que vamos a irnos de este lado para empezar a hacer lo demás. Ok, esta parte de aquí está medio truqueada, pero pues tienen que hacer lo mismo, adelantarse un bloque, como lo hicimos hace rato. Pum, en esquina. Perfecto. Van a colocar literalmente otros dos aquí. Bajan con uno y bajan con otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. En esquina bajarían con 3 en horizontal. 1, 2, 3 y después con 1. Y si esto toca con la parte de arriba es que está completamente bien hecho. Si no te alcanzo a explicar prácticamente cómo hacer esta parte del ala, solamente ponle pause al video y ve cómo quedarían las alas. O sea, tiene que tocar con la parte de aquí arriba. No sé por qué ahí quité mi bloquecito, pero sí estaba bien. O sea, el bloquecito que estaba ahí estaba bien, ¿eh? Ahí estaba, ya quedó. Todo esto lo rellenamos y literalmente ya está la parte de aquí. Ahora vamos con la parte que está de la parte de la piedra. Vamos a ocupar el mismo color negro, pero en esta ocasión vamos a empezar desde la parte de abajo. Aquí vamos a empezar un bloque arribita de lo que es la piedra, porque la piedra es como que la punta, la mera punta. Entonces vamos a colocar 3 hacia arriba. 1, 2, 3. En esquina vamos a colocar lo que son 2 en vertical. Otra, esta misma acción dos veces. Aquí sería 1, 2 y la tercera para que sean 3. Después de 1 colocan 3 veces, ¿vale? De un solo bloque. Aquí sería 1, 2 y 3. Y después colocamos uno de dos, pero en horizontal. Chequen, colocamos uno aquí arribita y uno más hacia la derecha. Subimos nuevamente con otro y jalamos con otros dos. 1, 2. ¿Vale? Y aquí simplemente subimos con otro y listo. Esta parte de aquí tendríamos que subirla hasta arriba y tocaría con la parte de la piedra de arriba. Lo único que tienen que hacer es rellenar banda y ya prácticamente se vería algo así. Entonces comenzamos con el ala de este lado, ¿vale? Vamos a agarrar la misma lana y vamos a empezar desde este lado. Pero ojo, banda, si el bloque de aquí arriba está aquí, no lo pongan al ladito, pónganlo en esquina. Todo esto va a ir en esquina, banda. Todo esto va a ir en esquina para que toque con la parte de arriba. Van a subir dos bloques y a partir de esos dos bloques empezamos. Listo. Ahora, en esquina de tanto de arriba como la parte de la izquierda, van a colocar otro bloquecito de 3. Y ahora volvemos a colocar en esquina, pero solamente de 1, 3 veces. Aquí sería la primera, la segunda y la tercera. Perfecto. Ahora volvemos a subir en esquina de ambos lados, pero en esta ocasión, en ese mismo sin subir, vamos a colocar otros 4. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Ahora volvemos a subir un bloque para ya tener la guía de arriba. Y ya que tengamos esta guía, banda, vamos a colocar otros 8 enfrente, obviamente en esquinado, ¿vale? Es como si fuéramos de izquierda a derecha. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora no vamos a subir, banda, sino vamos a bajar. Bajemos entonces un bloque de guía. Eso quiere decir que vamos a hacer esta acción. Ponemos uno acá, uno de este lado y esto. Quitamos esto y listo. Y van a adelantarse con otros 6 para que en total sean 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ahora van a colocar nuevamente la guía hacia abajo y van a empujar otros 3 para que en total sean 4. Entonces primero hacemos la guía. Colocamos los otros 3 para que en total sean 4. Aquí sería 1, 2 y 3. Perfecto.
y después volvemos a repetir esta misma acción, o sea, bajar otros 4 así como lo hicimos en la parte de aquí atrás. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Ahora subimos porque ya vamos, ya tenemos que subir otra vez. Vamos a subir en esquina nuevamente y vamos a colocar otra guía y uno más aquí arribita. Esta misma acción se repite 2 veces, aquí va el primero. Y el segundo, por favor, Kasha, termínalo, hostia, chaval. Ahí está. Listo. Ya quedó. Aquí vamos a subir 3, ¿eh? No van a ser 2, sino 3. Acabando con ese, vamos a jalar con otros 2 para que en total sean 3. Y listo, banda. Ahí nos vamos a detener tantito, ¿vale? Nada más colocan una guía en la parte de arriba. Porque esa guía nos va a decir si hicimos bien lo que es la ala o no la hicimos bien. Aquí tienen que dejar los 3 y obviamente la guía de aquí arriba que yo les había dicho. Entonces aquí son 1, 2, 3. Arribita de esta colocamos lo que es el otro bloque y listo. Ahí nos detenemos tantito y vamos a la parte de arriba para empezar a hacer el otro lado. Ya estando en la punta, lo que vamos a hacer es colocarnos en el segundo bloque del segundo. Eso quiere decir que es no ahí, banda, uno aquí adelantito. Acá. Ahí, banda. Van a jalar con otros 3, banda. Y después en esquina, como lo estuvimos haciendo, pero obviamente del otro lado para que se vea bien, vamos a ir bajando con otros 3. Aquí hice de 2, pero ahorita van a ver por... Bueno, me confundí yo. Ahorita van a ver por qué. Aquí es de 3, banda. Yo le hice de 2, pero en realidad es de 3. Ahorita lo voy a arreglar, no se preocupen. Esta misma acción se hace 2 veces. Eso quiere decir que aquí llevaríamos ya 3 de 3. Miren, aquí va 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora sí vamos a bajar de a 1 en 1, solamente 2 bloques. Aquí me pasa... Ah, espérate, atínale. Ahí está. Aquí sería el primero. Y después quedaría el segundo en la parte de acá. Perfecto. Ahora bajamos de 2 veces de 2. Obviamente hacia abajo. Aquí quedaría no en horizontal, sino hacia abajo. Aquí sería 1. Y el otro quedaría acá. 2 veces de 2. Listo. Ahora, banda, una vez terminado esto, vuelven a repetir el de 2. Eran 3, no 2. Así que, jejeje. Perdónenme, también uno se equivoca. Ok, vamos a terminarlo. Aquí ya serían 2. Perfecto. El que sigue va a ser de 3. Aquí quitamos estos. 1, 2 y 3. 3, cámara, casa, cámara. Ahí está. Debajo de ese colocamos uno más de 2. Aquí sería el primero. Y después colocamos otro de 3. ¿Vale? Aquí sería 1, 2, 3. Listo, banda. Debajo de ese colocamos el último, que es prácticamente de 2. Y prácticamente tendríamos que tocar este lado con la punta de acá. Si toca es que todo está bien. Perfecto, banda, perfecto. Entonces la ala estaría completamente terminada. Solo faltan lo que son las decoraciones de la misma ala. Ya decorada, ya lo que es rellenada, se vería algo así. Ahora sí, vamos a ir a empezar con lo que son las decoraciones. Para la decoración son 2 líneas en color gris. Entonces empezamos primero de la ala que está completamente plana y después la que está en diagonal, ¿vale? Pero antes de empezar a dar esa pequeña decoración, tendríamos que romper toda esta lana de color negro que está aquí al ladito de lo que es la piedra. Un nivel o 2 niveles hacia abajo. O sea, todo hasta que queden 2 niveles solamente de lana. Y cambiarlo por piedra. Esto es para darle un poco más de llamatividad a lo que es la misma ala, ¿vale? Rellenen todo esto de piedra. Solo es para darle volumen a lo que es la misma alía. O sea, la misma alita, pues. Y una vez empezado con esto, vamos a jalarnos a lo que es el segundo rectángulo. Y en donde está como que esta parte cuadradita, esta parte de aquí, van a empezar a hacer esta forma. Aquí van a romper, dejando ese negro que está de ese lado, 3 bloques. Esta misma acción en esquina la van a hacer 5 veces. O sea, este sería el primero. Y la harían otros 4 veces. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Y listo, van. Así quedaría, ¿vale? Después de un solo bloque hasta terminar el segundo rectángulo van a subir. Eso quiere decir de en esquinita de 1 por 1. Miren, vamos a comenzar con este lado, ¿vale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8, hasta que se quede, hasta donde se queda lo que es este rectángulo. En la parte de aquí van a subir con 2 en esquina, aquí,
2 en esquina, perfecto. Después volvemos a romper de a 1 5 veces, ¿vale? 5 veces, creo que son 5 o 6, ahorita los cuento bien. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en esquina rompemos estos dos. Y después uno más en esquinita. Ah, ¿cuál esquinita? Esta. Ay, me pasé, no, la otra esquinita. Esta. Y todo esto, lo que está aquí, lo cambiamos de color piedra o la piedra. Y todos los bloquecitos que tenemos ahí en lo que es esa ala, le vamos a romper dos más al lado izquierdo. Eso quiere decir que vamos a romper estos dos, estos dos, estos dos. Y así nos estamos yendo todo hasta arriba, ¿vale? En cámara rápida, Kashnai. Ok, aquí está. Dos. Y toda esa parte que acabamos de romper, literalmente la tenemos que rellenar. Una vez terminado lo que es este lado, banda, tienen que hacer el otro ala. La otra ala, pues, van a romper estos tres bloques. Otro bloquecito a mano izquierda, o sea, este también. Ya. Uno, dos, tres. Perfecto. Y aquí es donde nos vamos a ir bajando de dos. Y en esquina van a ir bajando cinco veces de dos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Ahora, de 1 hacia abajo, van a irse 17. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Después de esto, banda, van a colocar otros 3 de 1. Aquí pensaba ponerle diferente, pero en realidad sí son 20. Entonces van a colocar otros 3. Y después... ¡Ay! Ahí la agarré. Ahí está. Después van a bajar 2 en horizontal 2 veces. Aquí sería la primera, aquí sería la segunda. Y después todo lo demás de 3. 1, 2 y aquí quedaría nada más 2. Ahí está. Listo, banda. Toda esta parte de aquí le van a colocar lo que es una piedra en la parte de arriba, ¿vale? No rompan todavía, porque en realidad todos llevarían de 3. Pero primero rellenen lo que es este huequito. Rellenen todo. Ya quedó. Una vez rellenado toda esa parte, van a romper desde este gris dos bloquecitos en cada piedra, ¿vale? Dos bloquecitos hacia abajo. Y una vez roto todo eso, lo van a rellenar completamente de piedra. Esto es para que no se me pierdan y que tengan la forma de lo que es el ala bastante, bastante bien. Y ya que hayamos terminado con la rellenada, el dragón completamente se vería terminado. La verdad está muy bien, no le dimos muchos efectos al dragón porque se ve mejor en color negro, o sea, sin efectos. A mí me gustó más así que darle un pequeño efecto. Lo único que tienen que hacer es cambiar todo esto de lana negra, porque también lleva lo que es el volumen en su ala de lo que es la ondeada, ¿no? Así que vamos a romper esto y lo rellenamos. ¡Y listo, banda! Hemos terminado el Ender Dragon. La verdad, es uno de los pixel art más grandes que hemos hecho. ¿Cuánto mide? Mide 240 de largo. Y de alto mide como 170, 180. Así que si quieres hacerlo en tu mundo, un aplauso, porque la neta sí está muy grande. Ese es el Ender Dragon, güey. Si te ha gustado, deja una manita arriba. Si quieres que hagamos más pixel art, más tutoriales chidos, pues apoya al canal. Y pues muchísimas gracias a todos los que me estuvieron ayudando. Empezamos a las 12 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana. El último que me sobrevivió fue Alessandro. Ahora, consejo, banda. ¿Vieron la cola que esa estaba como que acostada? Hay dos formas de poder hacerla. Yo en el otro Ender Dragon la hice como que levantada. Igual son 12 bloques, pero la hice levantada, ¿vale? Lo cual también pueden hacerlo ustedes. Eso ya depende de ustedes cómo quieran colocar el cuello y lo que es la cola. Ya les enseñé cómo hacerlo, ustedes pueden hacerlo solitos. Así que muchísimas gracias, banda, por estar viendo este tutorial. Yo soy Kaza, los espero para el próximo video y no nos pasamos de 50 minutos, que bien, güey. Nos vemos, banda, gracias a Alessandro y a todos los que estuvieron. Bye, bye, dale like, man, y señoritas también.